Miembros de Somos Más en Cuba han sido detenidos y están siendo procesados injustamente. Yo, Yusimir Martínez, miembro de Somos Más y ciudadana cubana, exijo su inmediata liberación. Soy Fernando Álvarez, miembro del movimiento político Somos Más. Estoy denunciando las injusticias cometidas por el gobierno cubano contra miembros de Somos Más dentro de Cuba, los cuales han sido detenidos por la policía y están siendo procesados por imputaciones totalmente absurdas. Mi nombre es Julián Espinoza Ceballos, coordinador del movimiento Somos Más en las provincias orientales, y estoy reclamando la pronta liberación de jóvenes que han sido detenidos injustamente solo por participar en la Academia de 10, que el mundo entero se entere, y estoy reclamando su liberación inmediata. Miembros de Somos Más en Cuba han sido detenidos y están siendo procesados injustamente. Yo, Yaris Laura Rivero Gamboa, miembro de Somos Más en el exterior, exijo su inmediata liberación. Hola, soy Heidi Cepero, miembro de Somos Más, ciudadano cubano, y estoy exigiendo por este medio al gobierno cubano la liberación inmediata e incondicional de los jóvenes de Somos Más que han sido detenidos injustificadamente por el solo hecho de ejercer sus derechos. Ya basta, señores. Mi nombre es Gabriel González de Arasosa, miembro del movimiento Somos Más, y estoy también exigiendo la liberación de los miembros de Somos Más que están detenidos en estos momentos por el simple hecho de querer expandir sus fronteras de su conocimiento, lo cual no es ningún delito en ningún país del mundo. Yo, Ezequiel Ignacio Álvarez Sosa, exilado cubano, demando que el gobierno inmediatamente libere a los miembros de Somos Más que han sido detenidos injustamente por el solo hecho de querer asistir a la academia. Mi nombre es José Luis Estiles Salinas, soy miembro de Somos Más, coordinador del movimiento en la provincia de Villa Clara, y mediante este video quiero exigir la liberación inmediata de nuestros hermanos de causa que han sido puestos en prisión por querer participar en la Academia 1010 de Somos Más. Miembros de Somos Más en Cuba han sido detenidos y están siendo procesados injustamente. Yo, Daniel Lugo, miembro de Somos Más y ciudadano cubano, exijo su inmediata liberación. Mi nombre es Ileana Hernández Cardoza y soy la coordinadora en La Habana. Estoy exigiendo la inmediata liberación de todos los que están detenidos injustamente. Solamente queremos aprender, queremos un país mejor del que tenemos y queremos que estas cosas en un futuro no sucedan. Nadie puede ir a la cárcel por querer aprender y por querer que su país mejore y que mejore su sociedad. Miembros de Somos Más en Cuba han sido detenidos y están siendo procesados injustamente. Yo, Yuri Rivero Gamboa, miembro de Somos Más en el exterior, exijo su inmediata liberación.